Hola chicos y chicas, bienvenidos a Valentina Reborn. Soy Jazz y hoy les voy a mostrar el envío de una bebé del kit Lolo. Esta bebé ya la había subido en un video anterior. Lo adquirieron en la Ciudad de México y bueno, vamos a prepararla para realizar el envío. Para el momento que sube el video, pues yo creo que ella ya va a estar en casita con su mamita y con su mini mamá. Bueno, vamos a comenzar mostrándoles las cositas que va a llevar. Le voy a enviar el trajecito gris y también le voy a enviar ese pañalero de conejitos con su corrito. Y bueno, también le vamos a incluir pues la cobijita que no debe de faltar, súper calientita, el sujeta chupón, las calcetitas, el biberón, su pulserita de hospital. Le voy a enviar dos chuponcitos, ellos ya están imantados y bueno. Y bueno, ¿se acuerdan que había adquirido ese chuponcito, el coral? Y les tengo una noticia, sí se pudo imantar como me gusta con el imancito oculto. Más adelante les voy a hacer un videito de cómo hacerlo. Y bueno, les voy a enviar también unas toallitas para la hora de tomar el biberón para que no se manche la bebecita. Y bueno, también un juguetito, es como un bolsito, sonajita, súper bonito, su diademita. Y bueno, ahora vamos a cambiarla. Acompáñenme a ver cómo la cambiamos. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto el trajecito que les mostré al principio? Y bueno, ahora le vamos a poner el pañalerito para que su mami la vea diferente a como la había comprado. Vamos a cortarle ahí con cuidado el plastiquito que trae. Le vamos a poner su gorrito, pero antes, ya saben, le vamos a quitar la etiqueta que va en la cabecita para que no vaya a pintar nuestra cabecita. Me gusta mucho cómo se ven los bebecitos con gorrito. Se ven muy, muy, muy tiernos. Y bueno, no sé si a ustedes les guste, pero a mí sí, me encanta verlos con gorrito. Le vamos a meter con mucho cuidado su bracito. Y ahora el otro bracito. Ella ya, pues ya tenía el pañalito puesto porque ya estaba lista. Y para, pues ya la habíamos cambiado antes, entonces ya tenía el pañalito, ya nada más le vamos a poner el pañalerito y las calcetitas. Y así va a viajar, súper fresquecita. Estas calcetitas son las más pequeñas, pero le siguen quedando un poco grandecitas, entonces lo que hago es doblarlas un poco para que no se vean grandes. Bueno, vamos a ponerle la otra. Y ya quedó listo para viajar. Ahora vamos a envolverlo. Quitamos la donita esta. Y vamos a poner la cobijita. Bien extendidita. Me encanta este bebé. Bueno, este kit está súper bonito. Y vamos a ponerle un poco de perfumito de bebé para que llegue oliendo súper súper rico. El perfume solo se lo pueden echar en el cuerpecito o lo preferible es que se lo echen en la ropita. Yo se lo pongo en el cuerpecito porque no mancha. Este es especial para bebé reborn, entonces no mancha el cuerpecito. Pero hay otros que si le echan, por ejemplo, de otros,
llegan a manchar el cuerpecito. Entonces, por eso es recomendable que se lo pongan a la ropita y no al bebé, mucho menos en el vinil, porque lo puede llegar a dañar. Puede llegar a dañar la pintura, porque muchos perfumes llevan alcohol. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque pues son, los bebés son caros. Entonces, si los dañamos, nos va a doler en el alma. Ahora le voy a poner sus aretitos con mucho cuidado. Tengo esa cosita para perforar y después meter el aretito. Y bueno, vamos a meter el de la otra orejita. Y ahorita ya se me dobló el aretito, como que no le hice bien la perforación y se me dobló, entonces estoy batallando. Voy a tener que agarrar otro porque ya se me dañó el aretito. Es que como el vinil está un poco durito, entonces es difícil meterlo. Bueno, les digo que no queda. Voy a tener que agarrarla, abrazarla porque no se deja. No se deja la bebecita y voy a agarrar otro porque ya está bien doblado. Y ya vean, súper rápido. Y yo ahí batallando con el doblado. Ay, no. Y hasta el gorro le quité. Vean. Y ahora pues sí vamos a proceder a envolver a la bebecita para que vaya súper segura. Y no se vaya a dañar en el camino. Y bueno, ahí ya la envolvimos. Ya solo le vamos a poner su moñito para que llegue súper coqueta con su mamá. Y bueno, muchas gracias a la mamita que confió en nosotros para adquirir su bebé. Espero y te guste mucho, amiga. Y bueno, espero ahorita que suba este video ya la tengas en tus brazos. Yo creo que sí, porque bueno, te dije que te iba a llegar entre el lunes y martes. Espero y la paquetería no falle y ya la tengas contigo. Ahora vamos a ir por la... Vamos a preparar sus cositas. Vamos a poner en bolsitas las toallitas y el vestidito. Bueno, el trajecito otro que tenemos. También vamos a ponerle etiquetitas para que se vea bien bonito. Vean, ahí voy a poner la pulsera porque se me olvidó ponérsela a la bebé. O sea, ya hasta ahorita me acordé y bueno, pues ahí se la ponemos. Porque es súper temprano ahorita que estoy preparando las cositas. Porque tengo que ir a la escuela de mis hijos. Y bueno, la mamita me pidió que grabara el envío. Entonces es tempranito. Y bueno, ya no me da tiempo de sacarla. Y es que sí me voy a tardar en las escuelas, voy a ir al kinder, voy a ir a la primaria, entonces de una vez me la llevo ya para dejarla en la paquetería.
Bueno, ahí ya le puse una etiquetita súper bonita. Y voy a meter las demás cositas en bolsitas para que se vayan protegidas. Ahí quise hacer una cajita, pero la verdad es que no entraron los chuponcitos. Quería meter los dos. Entonces los voy a meter en esta bolsita juntos. Es que ese chupón tiene, ya vieron, su tapita. Entonces, la verdad es que me encantaron y fui por más. Fui por más. Es que quería ver si se podían hacer con el imán oculto. Entonces ya lo logré y pues fui por más. Y se los voy a mostrar en el siguiente video de compritas. Ahí voy a meterle también la diademita para que no se nos vaya a mojar en el camino. Vean, les pongo su etiquetita para que pues no se vaya a abrir la bolsita. Este lo vamos a doblar súper bien para meterlo en la bolsa. Bueno, ya tenemos todo listo. Ya nada más vamos por la cajita. Ya tengo ahí la caja. Y vamos a envolverla a la bebecita en poliburbuja para que vaya mucho más protegida. Ahí se me olvidó la cinta, entonces tuve que ir por ella. Como siempre, se me olvida todo. Igual ahí le voy a poner el certificado y la hoja de cuidados. Ahí con la abajito de la bebé. Siempre lo pongo así, abajito de la bebé. Y se preguntarán por qué usó algunas cajas recicladas. Pues porque hay que cuidar el planeta. O sea, y yo lo que vendo es el trabajo del bebecito. Entonces no vendo las cajas. Entonces, hay que cuidar el planeta. Y pues si podemos reciclar algo, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por eso. Ya que está bien envuelta, le vamos a poner un poquito de cinta para asegurarla. Y mi gato, vean, mi gato siempre está de chismoso. Dios mío. Le gusta oler todo, no sé por qué. Ya lo quito porque si no... Son muy curiosos los gatos. Muy curiosos. Bueno, ya que está ahí la bebecita, vamos a meterla a la cajita. Esas cajas las compré recicladas y están perfectas porque caben súper bien los bebés recién nacidos. Están al tamaño, justo para ellos, para que no se vayan ahí moviendo ni nada de eso. Ahí como que vi que tenía la piernita muy doblada y se la acomodé. Y vamos a acomodarle todas sus cositas ahí alrededor.
bueno, espero y les haya gustado el video y muchas gracias a la mamita Rocío. Te envío un saludo y muchas gracias por tu compra. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, niñas.